de la Sonora Dinamita desde hace 21 años. Me llamo Cleserio Pérez y aquí estamos a la orden. Que se quiere... ¡Ay! Terminando de trabajar, saludos a todos amigos. Bye.
amigos, aquí estamos con la cámara ligera. Vamos rumbo a San Luis, acabamos de terminar aquí en Monterrey y aprovechando la Navidad, les mando un saludo. Soy trompetista de la Sonora Dinamita desde hace 21 años, me llamo Cleserio Pérez y aquí estamos a la orden para que gusten y que deseen. ¿No? Hola amigos, llegando a San Luis Potosí. Tengo un compromiso más aquí Don Cli, la Sonora Dinamita. Mandando saludos a todos mis amigos, los que no son mis amigos, y a todo el mundo. Ay. No me quería, ahora me quiere. Dice mi amigo. Hola amigos, aquí llegando al evento, vamos a empezar a trabajar. Aquí con mis amigos, mando un saludito. ¿Casi compadre? Mando un saludito. Mando un saludito de parte para mí. ¿Sí? ¿Ah, me estás grabando? Ay, bueno, les voy a contar. Es mi rooming de la suite de aquí del querido Cli. Ah, es un excelente compañero, un gran amigo. Lo quiero un montón, lo respeto muchísimo. Aunque al principio le tenía un montón de miedo porque era bien, era bien duro conmigo. Cuando yo entré a la Sonora estaba de director y... ¿Ya se quieren? No, lo quiero un montón. Te quiero, mi Cli. Gracias. ¿Ya se caen bien? Sí, para saludos, mi gente, a mi amigo Don Cli, sección, el tipo que... Quiero mandar un saludo a mi compadre Cliserio y a su nuevo compadre Perro Malo. Eso. ¡Qué ladres! Aquí pasando con Don Cliserio, la verdad ya son varios años de trabajar con él. Retertos. Bendito sea Dios. Daniel. Y muy contento y queremos bastante a su familia. No, ya sabes que yo siento lo mismo por todo Don Cli. Don Cli, no nos quiere chévere. Ninguno. No nos quiere nadie. Y serie es mi amigo. Mi video, es mi compañera de la Sonora. Hola chicos, están viendo el video de Cliserio, ya le tocó por fin su turno. Es uno de los... No, sí, bueno, sí. Bueno, sí, ya te tocó, ¿no? No, sí, ya te tocó. Bueno, el chiste es que lo queremos mucho. Es uno de los más antiguos de esta nueva generación. El más antiguo. Ay, qué malos son. Bueno, él es como un ícono para nosotros. Ícono, bueno, no, friegue, ya sí. Le digo. No, ay, qué feo. Ya le digo patrimonio. Bueno, lo queremos. Bueno, es como el patrimonio cultural de la Dinamita, ¿no? Disfrutó mucho compartir con él en el escenario cuando patrimonio nos pateamos en hechicería. Gracias. ¿Ya te quiere tu compadre? Saluditos, mi gente. Aquí está Maestro Cliserio Pérez, trompetista desde hace muchos años en la original Sonora Dinamita. No sabía nada de mentira. Hola queridos, nuevamente aquí, mire, un saludo y recomendación. El maestro de maestros de trompeta de la original Sonora Dinamita, ¿verdad? Cliserio Pérez. ¡Chipi! ¿Qué les puedo decir del Chipirringui, como le digo yo? Una persona que admiro mucho, una persona que quiero, una persona que fue de los primeros que conocí cuando entré a esta agrupación hace 11 años. Y bueno, me regañaba muchísimo, pero gracias a él es que fuimos aprendiendo cómo era que se cantaba la cumbia, porque veníamos de un género
que era la salsa, y sobre todo me siento más honrado de poder compartir el escenario con él y saber la fuerza que tiene y el amor que tiene para su gente, porque se recuperó de un accidente que tuvimos donde estaba de verdad mal de los pulmones, y gracias al amor del público está aquí tocando con ustedes. Así que te admiro mucho, ¿sí? Es un placer estar contigo y ser tu compañero y amigo. Gracias. Pues chicos, ¿qué les puedo decir? Conozco a Clisirio desde que tengo 6 años, o sea, ya hace unos 20 años. Y quiero contarles que cuando eran los ensayos en mi casa, yo me ponía a vender limonadas o dibujitos o panquecitos. Ay, y Clisirio era mi cliente frecuente. Sí, así que yo lo estimo mucho, lo quiero mucho. Y pues yo espero que sigas aquí en la agrupación muchos, muchos años más. Gracias, Dani. Mucho cariño. Ya. El más chiquito. Bueno, pues yo me siento muy feliz de poder trabajar con el maestro Clisirio y compartir escenario. Es una persona de la cual se aprende muchísimo y me siento muy contento de poder compartir trabajo con él. Es cierto, ya nos apagaron la luz. Mi viejito, ya sabes que es una persona que quiero mucho, un buen amigo, un compañero. Tenemos muchas pláticas muy muy buenas, historias muy muy bonitas. Y bueno, es mi compadre de guerra. Gracias. Bueno, esto era nada más para presentarles a mis compañeros de la Sonora Dinamita. ¿Sabes de dónde salió ese paso? La original, Estábamos escuchando. Nada más. Era para presentárselos, me faltaron los del staff, me faltaron el operador, me faltaron varios, pero de todos modos, aquí estamos para servirles y a la orden. Porque tiene café.